Puede ser que hayan venido con la bala Gómez. Ese micrófono. El Saprissa ganó hoy. El Saprissa de Costa Rica. ¡Gracias, Saprissa! Fácilmente. A ver, bueno, entonces termine, niña. Bueno, ¿qué más iba a decir? Dino, esta gente, esa gente de los Café Tacuba estuvieron buenísimos. Empezaron a tocar tipo a 9 de la noche y son las medianoche. Y bueno, la gente estuvo súper, súper inyectada aquí, prendida, brincando todas las rolas. Una de las últimas rolas de ahorita fue esta de. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Bueno, amor divino, creo que es que se llama. ¿Cómo te extraño, Leonor? Se llama. No, no, no. Estuvo buenísimo. Leonor. Hola, Leonor. Leonor. Aquí la gente del VIP, así como yo, bueno, ya tengo las piernas hasta que nos vean, están pegando brincos. Estuvo muy bueno. Saludos a Marta Fonseca, que va por ahí también. Adiós, Marta. Y adiós, que nos vemos en el concierto ese. Gracias, gracias, Marta. Bueno, sí, gracias, Carol, por haber estado con nosotros. El Boti en la cámara. Grande, Walter Centeno Corea. Permítame. Ahí me lo quité ya el sombrero. Ya lo ve cómo se mueve. Está bailando la gradería. Bueno, sí, gente. Marta Fonseca ahí también estuvo con nosotros. No, 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 no corta. Estuvo muy bueno con nosotros. Ahí nos va a invitar al chivo que va a ser en marzo, finales de marzo. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue en otro Prisma, tu programa. No nos, bueno, no nos pueden dejar de ver el otro domingo a las 2 de la tarde. Pura vida, gracias. Gracias a la gente de La Guásima por la atención. Da gusto trabajar en un lugar así, sin lugar a dudas, de verdad. Muchísimas gracias, don Gustavo. Muchísimas gracias. A Michael todos. Gómez también, no se puede olvidar a Michael, el amor aquí, que nos trató muy bien. Gracias a él pudimos conseguir las acreditaciones para estar aquí. Muchísimas gracias y pura vida. Ok, gracias, que viva el rock en español en otro Prisma. Nos vemos pronto, chao, rock and roll. Se cuida. Yeah.